Una mañana para relajar la mente y el cuerpo se vivió en el Polideportivo Alexis Argüello, en celebración del Día Internacional del Yoga. En este evento estuvo presente el embajador de la India. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ha implementado desde hace varios años a través del Ministerio de Educación y en coordinación con el hermano pueblo y gobierno de la India, esta disciplina que nos ayuda a mejorar nuestra salud física y mental. Señor embajador Prabhupada, amigas y amigos, hoy también celebramos las excelentes relaciones de amistad, solidaridad, cooperación, culturales y políticas que desarrollamos actualmente entre nuestros pueblos y gobiernos. Desde hace siglos que este arte de yoga, que es muy bueno para bienestar, es en todo el mundo. Y también en Nicaragua tenemos muchos practicantes de yoga, maestros. La actividad contó con el apoyo técnico de la Cinemateca Nacional y Enatrel. Nosotros como Cinemateca Nacional pues somos los responsables de llevar a cabo todo lo que es la producción audiovisual que se estará llevando tanto en el circuito cerrado dentro del Polideportivo aquí Alexis Argüello, como también dentro de lo que son las plataformas de lo que son los organizadores. Estamos nosotros dando lo que es la tarea del trabajo para llevar a cabo sin ninguna imperfección, llevar todo con fluidez, y esto gracias también, queremos agradecer a Enatrel, que está brindando lo que es todo lo que es la producción en cuanto a internet, que nos están facilitando para poder llevar a cabo esta tarea que se nos ha encomendado. Se instalaron 200 metros de fibra drop hacia la móvil de Canal 6 para darles el servicio de datos. Se instalaron todos los equipos, se hicieron pruebas y todo excelente. Se fusionó un hilo de un splitter que tenemos aquí adentro, Red Jipón, y procedió a instalar la ONU y hacer pruebas. Ya teníamos el equipo aquí adentro, de hecho, en el polideportivo. De todo bien, todas las pruebas, se hicieron las pruebas de ancho de banda, todo. El Día Internacional del Yoga se celebra el 21 de junio. Es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas por su amplio beneficio para la salud y fue propuesto por el gobierno de la India en el 2014 y aprobado por 155 países miembros.